barrio Las Delicias, en las afueras de la ciudad cordobesa de Río Cuarto, viven unas 500 familias con fuerte presencia de la comunidad boliviana. Los acechan la pobreza, la inseguridad, la falta de trabajo, la discriminación, pero se organizan para enfrentar solidariamente esos problemas, con lucha y alegría. Hola. Hola, ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, Julio? Bien, de visita. ¿Cómo se llama este barrio? Este barrio se llama Las Delicias. ¿Y cómo es vivir en el barrio Las Delicias? Es lindo y a la vez es feo. ¿Qué es lo lindo y qué es lo complicado? Lindo cuando nos juntamos varias instituciones que hay en el barrio y programamos una fiesta. ¿Para ayudar? Para ayudar, para compartir una comida. Hace poquito festejamos el Día de la Bandera con todos los vecinos del barrio. Hicimos una locriada. Eso. ¿Y con los problemas? Los problemas feos son cuando pasa algo con los chicos que... en sus bandas que hay ahora últimamente, todo ese problema. Bueno, me lo decís, pero estás hablando de la droga. Exactamente. Sí, exactamente. El problema de la droga es chiquitos que no van a la escuela, que no trabajan, los chicos adolescentes, no estudian. Eso nomás, pero hay cosas lindas y feas en este barrio. Lo que estoy viendo es que acá hay viviendas de material que son todas parecidas. Sí, estos barrios fuimos localizados hace 15 años. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y venía una creciente muy fuerte y entonces... ¿La creciente del Río Cuarto? Sí, la última que vino. Y entonces se llamaba la creciente del Niño, que le decía. Claro, y ahora, claro. Y entonces fuimos localizados dos barrios. Es la Quena, yo pertenezco a la Quena, y los otros vecinos son de la Humahuaca. Y bueno, fue una casa de autoconstrucción. Ah, mirá vos, ¿cómo es eso? ¿Cómo fue? Y mi marido trabajó en mi casa. Claro. Cada uno de sus dueños que tiene ahora esta casita trabajaba. ¿Y les daban los materiales? Los materiales, y sí, tenían un sueldo también, se le pagaba. ¿Y ahora tienen títulos de propiedad? No, hace 15 años nosotros figuramos como un barrio baldío, no pagamos los impuestos a la luz, el agua, el cable, muchos vecinos tienen teléfono, pero no tenemos los títulos. ¿Y eso es una intranquilidad? Sí, sí, todos tenemos. Siempre cuando hay cosas de elecciones, ahí viene a aparecer. Y se van de vuelta. Y... cuando pasó la elección, se van. Sí, los dejaron. Hace 15 años que estábamos. Está como dividido. Porque estamos argentinos, bolivianas. ¿Hay como una división? Sí. Ah, eso no es lindo, ¿eh? No. ¿Y hubo roces alguna vez? Sí, muy feo, sí. Ahora... Tres años, sí. Va a ser cuatro años ahora en septiembre, 2 de septiembre. Y hubo una pelea muy fea y, bueno, hubo un muerto. La gente boliviana fue jugada muy mal, le saquearon las cosas, le saquearon las casas. Pero fue, gracias a Dios, se compuso. Yo tengo yernos bolivianos. Tengo 3 yernos bolivianos. Mirá vos. Y tengo nietitos... mi hija, 3 hijitos, y yo tengo amigas bolivianas, paraguayos, pero esa cosa me pegó muy fuerte porque solo tenía mi familia, era como mi familia. Claro. ¿Y cuál habrá sido el origen de eso, de ese fenómeno? El origen fue que las personas bolivianas estaban cansadas, que siempre le robaran, que siempre le pegaban. Ah, y eso fue que llegó, racionaron y bueno. Bueno.
Bueno, Mirta, ¿y a dónde llegamos ahora? ¿Qué es este edificio? Este es mi copita de leche, este es el centro comunitario que tenemos. ¿Tiene algún nombre el centro comunitario? Sí, se llama Centro Comunitario El Niño. El Niño. Sí. Porque está dedicado a los niños. A los niños. ¿Y qué actividad hay acá? Copa de leche, me decís. Copa de leche, apoyo escolar, tenemos mosaicismo. ¿Es útil este centro? Sí, muy bien. ¿Porque alimenta o también por las otras actividades? La actividad es tener, ¿cómo se dice? Una ocupación más de los niños. Una contención de los chicos. Una contención, exactamente, para ellos. ¿Y vienen muchos chicos acá? Sí, aproximadamente vienen 50. ¿Y qué actividad especial hacen los chicos acá que me quieras contar? El que más les gusta es mosaicismo. Mosaicismo. Sí. Mosaicismo es también con vidrio, se trabaja. Ajá. Son todas cositas que ellos van encontrando y van guardando, madera, botellas. ¿Y le dan contenido artístico? Sí. Hola. Hola, hola. Entramos, pero te veíamos muy ocupados. ¿Y los chicos están concentrados? Sí, les encanta. Este ya es el segundo año que funciona el taller de mosaicismo, que al principio era para adultos, pero después empezaron a enganchar los niños. Y tengo una población fija de 15, 20 chicos que vienen casi con asistencia perfecta. Los chicos hacen objetos artísticos y utilitarios también. Por ejemplo, el número de la casa. Casi todos han estado haciendo el número para su vivienda. También tenemos proyecto de hacer un mural con los chicos. Así que venimos juntando materiales muy de a poquito, recibiendo donaciones. Queremos decorar, intervenir nuestro propio espacio, porque eso es lo que viven los chicos. No solamente aprenden algo, sino que acá pasan mucho tiempo. ¿Él qué está haciendo ahora? Él está cortando cerámica. Nos donaron esta herramienta, entonces estamos aprendiendo a usarla. ¿Cómo te llamas? Zaira. Zaira. A ver, mirá qué lindos trabajos. ¿Quién define lo que hacen, si es una figura? Los chicos por ahí. Nosotros al principio empezamos trabajando con formas, pero por ahí ellos dicen, no, yo quiero hacer algo para mi mamá, yo quiero hacer una muñeca, quiero hacer una bailarina. Entonces lo vamos decidiendo en conjunto, de manera colectiva. A ver la otra. Ah, bueno, esto es práctico, como lo decías vos. Sí. ¿No? ¿Cómo es tu nombre? Brenda. Brenda. Ah, mirá lo que hiciste. Mirá, esto. Uy, qué pesado esto. Qué cosas lindas. Y desarrollan la creatividad también. ¿Y de dónde sacaste esta figura? ¿Cuál fue tu modelo? De un libro. De un libro. Muy bien, muy bien. A ver, ¿quién más me quiere mostrar? Ah, mira, ¿cómo te llamas? Antonella. Antonella. Qué lindo, Antonella. ¿Te dio mucho trabajo hacer esto? Sí, ¿no? Pero cuando está terminado, la satisfacción. Qué bien, ahí siguen viniendo los artistas. A ver, ¿tu nombre? Lizeth, mira. Uy, qué lindo, Lizeth. Bueno, si tuviera que elegir, no sabría cuál elegir, porque todos son hermosos. ¿Para quién es? Este se lo regalé a mi mamá y a mi papá. Qué lindo. ¿Se pusieron contentos? Sí. Ahora, yo los veo, en serio, concentrados. Sí. Se ve que les gusta. Entonces, a través de una actividad placentera, se introducen en el arte, en la manualidad. Exactamente. Es positivo por todos lados. Sí. Lo importante es contener a los chicos y ellos van creciendo, más allá de toda la riqueza que tiene una disciplina artística. ¿Quién me quiere decir algo de la profe? A mí me encanta que la seño nos preste las herramientas y nos ayude para poder hacer lo que queremos. ¿Qué es esto, Raquel? Acércate un poquitito, vení. Muy bien. Esto lo hacemos todo reciclado. Acá la señorita, Luciana, sí, Luciana, que estuvimos con ellos. Ella los enseñó. Y... pero no solamente a los chicos, enseña a los grandes. A los grandes también. ¿Y vos qué hiciste de todo esto que está acá, por ejemplo? Bueno, yo ahora aprendí cortavidrio, las sí. Botellitas. Ajá. Las hacemos como vasito, le ponemos una calcamonía. ¿Esto es para cerveza? Sí. O para el fernet. O para el fernet, para claro. El fernet. Y si nosotros los cordobeses, cuarto, claro. Nosotros los cordobeses sí. Tomamos fernet. Y estas son copas también con la misma botella, pero en vez de ponerla así, la damos pie. Vuelta, tenemos pie. Y decime una cosa, ¿y qué destino tiene esto? Esto yo todo lo vendo. Mm.
Así que yo, para mí es como un trabajo. Es un ingreso? Es un ingreso. Una ayuda a la economía familiar. A mi casa, exactamente. O sea que lo que te enseñó Luciana u otras maestras tiene un resultado práctico, exactamente, concreto. Exactamente. Bueno. Y igual que este, sí, pintado también, todo reciclado. Madera que uno encuentra, la pinta y le hacemos un dibujo. Hola, Viviana. ¿Se están divirtiendo? Sí. ¿Ya en Bolivia jugaban o acá empezaron a jugar? No, también jugamos allá en Bolivia. Ajá. Vemos que algunas vienen con el bebé, con el carrito. Sí, porque son mamás. Son mamás más que todo y todos tienen sus hijos y vienen así como a distraer. Está muy bien. Es el único lugar en este barrio que... ¿No hay un club o algún lugar cerrado donde ustedes puedan practicar o divertirse o hacer deportes? No, un parque recreativo aquí en el barrio, ¿no? ¿Cuánto hace que vivís acá en el barrio, Viviana? Yo ya estoy 4 años aquí. ¿Y cómo es vivir acá en el barrio Las Delicias? Y bueno, aquí hay mucho... muchos chorros. Hay muchos chorros, sí, en todos pero lados, hay mucha inseguridad en todo lado, pero también nos las pasamos, nos las bancamos a veces, nos tenemos que aguantar porque no se le puede hacer más nada. ¿Qué ¿Cómo los tratan a los bolivianos? Y bueno... Por tu experiencia concreta. Para mí, bueno, no puedo decir que todos me discriminan o nadie. Mm. Siempre hay uno o otro que siempre discrimina. ¿Qué se siente al ser discriminado? No, nada más que se siente lo malo de estar lejos de su país. Sí, claro, a veces no tienes los mismos derechos, aunque tengas los mismos derechos, pero uno se siente más marginada a recorrer a todos, a sus derechos, a ir a pedir sus derechos. ¿Eso duele? A ser, no ser escuchada. No. Eso es lo que duele, ¿no? Ya quiero tenerte, tomarte la mano, llevarte a bailar. Los días sin ti me saben a muerte. Chino, entonces está el pueblo, el barrio, gracias, Las Delicias y el río acá. El río, sí. Y cuando veníamos hacia acá, Chino, vi un montón de bolsas de arena prácticamente en cada casa. Sí, acá cada uno vive, casi la mayoría del barrio vive de la arena. Vive de la arena. ¿Qué significa eso? Y acá se saca la arena, se zarandea y bueno, se le pone ahí en bolsitas negras, se embolsan y después vienen la gente ya, porque ya el barrio ya está acostumbrado a venir. Y claro, ya está identificado, todo el mundo sabe. Sabe que acá se vende arena. Entonces, acá está el río. Sí. ¿Y cómo sacan la arena? Con pala. O sea, que se meten al agua sí, y... Sí, sí, la sacan, hay vetas así como está ahí, sacan la arena fina y la zarandean. ¿Qué profundidad tiene el río acá en la costa? Y acá puede estar lo más hondo, 50, 60 centímetros. ¿Vos hiciste alguna vez ese trabajo? Sí, yo lo he hecho. ¿Vos te dedicás a la construcción? Sí, ahora sí.
Sí. Y lo hiciste en tu momento. En mi momento, sí, cuando... Bien. Antes. Y ahora, aunque no lo hagas ahora, ¿sabés a cuánto se vende? Y sí, la bolsita acá en el barrio está puesta en 9 pesos. ¿Y o sea, qué, cuántos kilos tiene? Y una razón de 7 kilos, más o menos, tiene cada bolsa. Y los constructores vienen al barrio Las Delicias, vamos a comprar arena, vienen y compran la arena. Y hay corralones que compran acá. ¿Directamente? Directamente. El que zarandea se le lleva el corralón y el corralón la revende. ¿Y qué otra fuente de trabajo tiene la gente que vive en Las Delicias? Bueno, acá también... Que no sea la arena. La arena hacen pan casero. Pan casero. Mucha gente hacen pan casero. Qué notable. Se vende comida para no pasar hambre, digamos. Claro, claro. Vendiendo comida la gente se alimenta. Claro. Ahí también hacen ladrillo block, porque la arena no le cuesta. Ajá. Así que hacen ladrillo block. Y vimos esas bolsas y quisimos saber, por eso te vinimos a ver, Chino. Sí, mucha gente vive de eso. Bien, bien, la mayoría, más o menos, viven y con familias numerosas, ¿eh? Claro, claro, porque claro. Acá el que menos tiene son 3 chicos. ¿Y vos cuántos chicos tenés? Yo tengo 5. ¿Y nietos? Y ahora sí, ahora vienen los nietos, tengo 6 nietos. Los días sin ti me saben a muerte. Son tragos amargos de cruel soledad. Quiero que esta noche te quedes conmigo. Llenos de pasión, dejarnos llevar. ¿Fuiste uno de los primeros o el primero? No, de los más jóvenes, sí, poner decir más jóvenes. Ajá. Pero yo empecé a los 10 años más o menos. Bueno, desde los 10 años, ¿ahora cuántos tenés? 63. 63. Hace 53 años. Aproximadamente. ¿Y qué otro oficio tuviste en estos 53 años? No, tengo otros oficios, pero mayormente siempre trabajo en esto. Ajá. ¿Quiere decir que construiste tu casa y tu familia, todo con la arena que sacaste del río? Teóricamente sí, bueno, algo me dejó mi papá también, ¿no es cierto? Claro, sí, claro. ¿Y cuántos hijos tenés? Yo 10. 10, ¿el mayor es un hombre? Sí, están trabajando en otro lado, digo. Acá está la arena. ¿Y esta bolsa cuánto tienen más o menos? ¿Cuánto pesan? Tienen 20 kilos. ¿Y a cuánto la estás vendiendo ahora? Entre 9 y 10 pesos. ¿Se puede comer y alimentar y mandar a los chicos al colegio solamente con la arena? Sí, lo que pasa es que no tenés que cuidarte de muchas cosas acá. Claro. No tenés vacaciones, las vacaciones que tenés. Y para que te rinde tenés que trabajar los sábados y los domingos a veces también. Muy sacrificado. Y sí, no es fácil. Y no es que haya una montaña de arena que usted va y la encuentra, la tiene fácil. ¿Y no, la carga? No, tenés que cruzar el río, a veces pagarle a los carros para que te la crucen. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Bueno, estoy recorriendo el barrio Las Delicias. Estoy en Río Cuarto. Y digo, quiero escuchar música de gente de Río Cuarto. ¿A quién estoy escuchando? A la banda León de Río Cuarto. ¿Por qué le pusieron León? Homenaje a Leo Mattioli, porque nosotros somos muy fanáticos de él. ¿Qué era Leo Mattioli? Era un grande. Así que como él, no, yo sé que no va a haber otro, pero tratamos de que cada canción y cada show que hagamos, que viva en nosotros. Por eso pusimos esta banda homenaje a él. ¿Cuánto hace que se formó este conjunto? Y hace más o menos 3 años. Ya escuchaba canciones de Leo y bueno, me invitaron y empecé a cantar y así armamos nuestro grupo. ¿Son todos de Río Cuarto? Todos de Río Cuarto. ¿Y dónde actúan? ¿Que animan fiestas? Fiesta, casamiento, bailanta, así que un poquito de cada cosa. Donde los llamo estamos ahí. Yo no sé.
más nombre en una canción, la que todo soportó. Estamos empezando una nueva temporada de esta Mi Villa. Vinimos al barrio Las Delicias, acá cerca del centro del Río Cuarto, ¿no? Unos minutos estamos, nos recibieron muy bien. Podemos hacer un brindis, ¿no?, por toda la gente del barrio Las Delicias. Salud. 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 Por los niños. Por los chicos, especialmente. Muy bien. Y eres tú a quien jamás nombre en una canción. Y aunque las reglas del cielo y la tierra quieran impedirlo, siempre te